¿Qué tal, amigos de Rey Fútbol? ¿Cómo están? Ya están comenzando a salir los decklists de varios torneos y esta vez quiero hablar del torneo de Colombia. ¿Esto por qué lo quiero hacer? Uno, también para apoyar a los amigos de Colombia también y de paso felicitar también porque han logrado ya completar a llegar a lo que viene a ser Grupo A. Porque este año están haciendo más de 300 personas en su nacional. Eso significa que el otro año van a tener 2 días. Eso yo les digo que lo tomen mucho en cuenta y consideración. ¿Por qué? Porque al haber 2 días de Nacional, te dan cupos hasta 128. Todos queremos llevarnos algo, aunque sea un playmat. Comenzamos. Esto llega gracias a Unlimited Hobby Center. Así que mucho ojo, por favor. Vayan a darle likes a los que están de Colombia. Apoyen directamente a los organizadores de cada país. Se los digo porque es muy, pero muy bueno que lo hagan. Eso incentiva al juego. Tenemos top 8 a Cristian Buitrago, Tenpai. Es interesante cómo está evolucionando el Tenpai. ¿Por qué? Se está comenzando a jugar directamente en main deck el Fenrir. Esto estaba discutiendo con unos amigos porque decían el Fenrir no es muy bueno. Siento que a veces no me estorba. Pero si te pones a pensar directamente, el Fenrir es una carta muy buena para ir primero, que te permite, en este caso, agregar un cuerpo más y poder botar directamente con el campo para poder agregar un Tenpai. O sea, esos menos unos que te haces con el campo o tal vez con los droplets, esto lo como que lo aminora el caso del Fenrir. También algo para llamar la atención el del Fenrir es que cuando tú vas segundo, puedes baitear o puedes pulsear, como decimos acá en Perú, o sea, intentar que tu oponente se equivoque o que hagas efecto de Fenrir y destruirle o removerle algo del campo con una destrucción. Esto es algo que quiero que lo consideren porque muchos están hablando sobre eso. A su vez, hay una tendencia también que he visto en Dueling Book. Están comenzando a jugar 2-2-2 de cada hand trap, de las que te dicen once per turn. En este caso incluyo a Ashe y a Ashe el Psyduck, directamente para no tener la probabilidad de robar. Recuerda que si llevas 2-2-2 de cada hand traps, tienes más posibilidad de tener una mano variada con 3 hand traps. Esos son tips, son cositas que los ves en el caso del argor del juego. Bueno, el Crossout que se ha vuelto carta de Psyduck. Yo lo prefiero también en Psyduck. En Main no suele ser muy buena, a menos que el evento sea puro Tenpai o tal vez puro Snake Eyes. Hoy estoy muy peligón, así que ya me toca mi corte caballito. Seguimos con José Joshua Olave. Labyrinth, en este caso, lo ha jugado con el combo de la Butter, que es para que puedas jugar en tu turno rápidamente las trampas. Yo ya he hecho un video dedicado directamente para el Daruma, sí es. Es Darama, Daruma, Karma, Karma Kanon, sí, Daruma, Karma Kanon, por si acaso, que a cada rato me vacilan porque me equivoco de este. Y sí, es directamente una carta muy, muy fuerte. El deck se queda un poco corto, pero creo que la adición de los Unchained le permite jugar un poquito más en turnos del oponente. Además, esto del Unchained te permite tener una interrupción en el turno del oponente con el nuevo, con el Unchained nuevo no, sino con el Reprint del Unchained Rage, que te permite en este caso jugar SP en el turno del oponente fácilmente. Como van a ver, no todos los decks están obligados a llevar Ashe, pero lo que lo están llevando, les están llevando también en Psyduck. Ojito con eso porque no me parece mala tech llevarla en Psyduck para que tú te puedas en este caso asegurar contra qué deck quieras usarlo. Porque a veces contra el Snake Eyes y lanzarle el Ashe, también es darle un camino más para su Gita, que es una de las cartas que también molesta mucho. Seguimos con esto. Tenemos el top 8, caso de Vanadium. Esto es algo para celebrar. ¿Por qué digo para celebrar? El deck ha sido tocado fuertemente al quitarle varones, al quitar los sincros, que era la especialización directa del Vanadium. O sea, Vanadium, los vinculadas con sincros, tienen acá su Visas Tuner, tiene todas las jugadas que puede hacer. Así que haberle quitado eso duele un montón. Igual el deck se ha visto, ha sabido cómo sobrepasar esta molestia de que no tenga varones, que no tenga esta jugada. Igual sigue siendo un deck jugable, un deck que tiene un poco más de bricks, porque te ha obligado a llevar a los Némesis para llegar al Protoss o para llegar, en este caso, a el buen Coloso. Hay diferentes formas de jugarlos, pero sigue siendo uno de los mejores decks. Si me van a preguntar, porque siempre hay un preguntón que dice: tío, ese Blackwing ¿para qué es? Para tiempo, aunque no lo crean, hace 800 de daño. Luego tenemos a Alexander González, Snake Eyes, que vamos a notar que no ha cambiado la lista de este deck mucho. Más que todo ha sido soporte que ha salido en Legacy
que es netamente el Poplar gigante, como le decimos acá en Perú, y es una de las cartas que le da un extended más, un camino más, por si acaso si le cae alguna Hand Trap. Vamos a notar algo, la mayoría de los decks que debo considerar que están en el top tier de metas, que son, en este caso, el Snake Eyes, el caso del Tenpai, que para mí son los dos decks más fuertes. Para mí, el Snake Eyes está un escalón más. Y abajo está, en este caso, el Tenpai. Estos están utilizando la mayor cantidad posible de Hand Trap. Contemos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Hand Trap. Dando chance solamente a jugar los One Card Combo. Como son esto, que te permiten jugar en torno a una sola carta. Mucho ojo con eso porque va a ser una cosa que muchos van a decir, tío, es el formato de Hand Trap más fuerte que ha habido. Sí, y como van a notar, el triple T no está en main, el triple T está en main a 1 y no a 3 o a 2 como muchos esperarían. Es que el triple T a veces te puede servir para robar 2, pero a veces no te va a dar el extended que necesitas. No sé por qué en esta temporada, que si bien vemos mucha Hand Trap, el TTT no le he visto abuso. Aunque sí hay decks que juegan a 3, acá han visto a 2, como van a ver acá. Skilldrain, que se está volviendo popular también contra el Tenpai, está volviéndose popular contra diferentes decks. Y el caso del Fucho, aunque yo he visto que muchos de los jugadores Tenpai me dicen, ah, sí, es Fucho, es más fácil, más es molestoso la Lirilus, así que mucho ojito con eso. Seguimos ahora con el top 4, que tenemos el caso del Centurión. Centurión, mucho ojo, porque les digo, van a decir, tío, mucho ojo, dice, se viene soporte indirecto. ¿Cómo es esto? Los Whitewood se juegan también con Centurion, así que mucho ojo porque va a servirte también como parte del engine. Algo que quiero recalcar también para que sepan es el DD Crow. DD Crow está siendo más efectivo que exactamente algunas de las Hand Trap que ya hemos mencionado. Me van a decir, tío, ¿por qué? Si se dan cuenta, estamos en una temporada Tenpai y Snake Eyes. Los dos juegan con Cementerio y el Tenpai tiene la mala costumbre, que para mí es una buenísima si juegas ese deck, de ponerte el campo, hacer la jugada hasta el sincro de 10 y no puedes activar nada en la Battlefield. Protegido el campo en el Maze y en la Battlefield sin poder activar, esto es ya un win asegurado. Si tú lanzas el DD Crow al Tenpai, al dragón que va a renacer exactamente el queridísimo sincro 7, creo que tal vez si no hay un extended no va a poder jugar. Guardarte la Ashe y el DD Crow es demasiado fuerte frente a ese deck. Así que ojo al piojo con eso. Porque muchos están optando más al DD Crow que a las Veles que ya estaban en la temporada en alza. También el deck Lockdown, que es muy bueno contra el Snake Eyes, contra diferentes decks. Y vamos a notar que juega toda la variedad de sincros de 8, de 10 que tenemos disponible en este momento. El caso de acá ya lo han baneado a Master Duel. Quién sabe que también nos toque en TCG que se vaya. Luego tenemos el tercer lugar. A mi buen amigo Alejandro Pietro, que en este caso ha jugado Tierlemans Lineworld, que es increíble, ha llegado a un lugar muy bueno y que muchos dicen que el Tierlemans está muerto, pero el Tierlemans sigue dando juego. Si bien hay algo que recalcar, vamos a notar que en casi todo el top, así Snake Eyes, el caso de Vanadium, ¿no? Y diferentes decks, no vemos Shifter decks salvo a un Tenpai que ha llegado al top, ¿no? Y esto es llamativo, ¿por qué? Porque sin haber shifter, el caso del Tierlemento es uno de los decks más fuertes que puedes ver en el formato. Así que mucho ojo, porque para mí es un super deck, lo sigo amando, lo sigo queriendo y creo que es uno de los mejores decks que en esta temporada. Me gusta la tech de los Nemesis, aunque tal vez también a mí lo personal es un poquito de brick, pero bajar Coloso y dejarlo que no pueda agregar condiciona mucho a los diferentes decks a que se tengan que llevar eso sí o sí, al Coloso sí o sí, o meterle un super droplet para poder pasarlo. Interesante la fusión de los Life Orb con Tierlementos que nadie esperaba, pero que me gusta bastante ver. Y por acá la Tesh del otro, el hermano del Protoss, no, del Protoss, que no me acuerdo cómo se llama este ahorita, pero que me parece genial para eso. Y el segundo lugar ha sido una gran sorpresa, el Jubel. ¿Por qué digo una gran sorpresa? A mi parecer, por favor, porque van a decir, ay, tío, todavía sabemos. Lo que pasa es que Jubel es uno de los decks que le falta una carta muy, muy broken, que es su fusión. Si tú pones en Google fusiones Jubel, ¿no? La nueva fusión, la que falta, que es la de por acá,
No, esta no es. Pero está por acá. Vamos a darle acá en Respect Yu-Gi-Oh! ¿No? También tienda amiga. Y diré página amiga. No sé por qué se está demorando en cargar. Acá está. Y vamos a verla por acá. Esta fusión es muy buena y todavía no se sabe en dónde va a venir. Si viene en Battle of Legends, sale precisamente para el Continental. Es un Jewel Monster y un Fear Monster. Tú puedes hacer Fusion Summoner Z barajando los materiales de la mano, campo, cementerio o al deck, extra deck correspondientemente. Tú solamente puedes usar en este caso el segundo efecto no es por turno. No puede ser destruido por batalla. A su vez, no tomas daño que involucre en esta carta. Cuando tu oponente activa un Monster Effect, tú puedes tributar esta carta y transforma el efecto en tu oponente y destruye un Jewel en tu mano, deck o campo. Este es interesante porque va a ayudarte también contra directamente los queridísimos Tenpai. Todavía le falta ese soporte y el deck sigue siendo fuerte. Lo que me ha llamado mucho la atención es que lleva dos de los Exceed de rango 10. Este es interesante porque fuerza esa jugada. Eso significa que en turnos va a forzarla siempre a hacer para poder dejar un Omninegador. Este Exceed fuera de todos de los pocos que quedan, que es Omninegador, que es muy, pero muy fuerte frente al metagame. Vamos a denotar también que lleva los Super Poli, porque esta fusión actual del Jewel te permite hacer Super Poli con los demás. Y a su vez, el Skill Drain no te molesta mucho porque si te destruyen o bajan esto, va a flotar, va a traer el otro Jewel, va a traer el otro Jewel y vas a jugar a ese entorno de traer, 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 traer y traer y traer, haciendo que sea más fácil tu juego. Así que mucho ojo con eso porque te va a ayudar bastante para el entorno que vayas a querer jugar. A su vez, los nuevos chiquititos que son estos te permiten hacer jugadas y negaciones también, como es este level 2 que te permite negar monstruos. Así que tienes entorno a jugadas disponibles. Y en primer lugar, era de esperarse un Snekai. Y acá recalco algo muy llamativo: es el Diddy Crow. ¿Por qué? Recalco, contra el Tenpai es una carta que no muchos esperábamos y que creo que muchos les va a gustar jugarlo y probarlo. A mi parecer es una carta muy tech y esta combinación que estamos viendo de parte de Pablo Domínguez, ganador de Colombia, es directamente la combinación que estamos viendo hace pocos, lo que estamos viendo en los torneos online y lo que estamos viendo en los envíos de Konami. Es la combinación con los Kashtira, dándole una forma como mandar al campo por el efecto de la Dial Star y dándole un pulseo al oponente también para ir primero y segundo. A su vez, el unicornio, como saben, están llevando un solo Trident Dragon y el unicornio a veces suele ser bien malo y se lo lleva de encuentro. También el Epsilon no es nada mal la esta carta porque te permite jugar el combo del Gamma y también, si es que te barren en un campo y echo un ejemplo, que puedas con esto detener al Tenpai a su mágica. Vamos a notar que no hay cambios mucho llamativos, pero los Skilden y los Droplets han vuelto al juego. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a la gente de Colombia. Los felicito por su grupo A. Y voy a hacer también video de Ecuador y también de Bolivia. Así que atentos nada más. Me despido hasta la próxima. Su amigo y buen vecino, el tío Ready for Duke.